Entonces, pero déjeme saludar, por lo menos. Yo estoy aquí, ¿verdad? Usted no saludó ahorita. Pero ya, déjeme saludar, porque la gente va a creer que yo no estoy aquí. Hoy usted no habló ahorita. Sí, pero está bien. Bien, pero vamos a escuchar ahora al comunicador Jaime Tomás Frías, en su calidad de productor de este programa, de comunicador, y en su función también de presidente de la Junta Electoral. Yo voy a hablar, el comunicador nada más. Es el que póngase la ropa entonces. Es el comunicador. Quítese la gorrita de la Junta. Me voy a referir. Yo me callo. Al licenciado, pero pido, sí, señor, justicia. Si usted se calla y no opina nada. No, nada. Me voy a referir al licenciado José Gutiérrez, a quien a partir de este momento voy a denominar el programero radial más popular de la región norte. A Gutiérrez siempre he tratado de respetarlo por su desgraciada infancia, fundamentalmente, por sus traumas de muchacho, no porque me merezca ningún otro respeto, porque no se lo ha ganado en esta sociedad. No lo vi ayer en el mortuorio de la madre del comunicador y dueño de medios Anthony Marte. Como nunca lo he visto visitando a ningún comunicador enfermo, nunca lo he visto militando en ningún sindicato o gremio vinculado a los comunicadores, nunca lo he visto sirviendo a ninguna institución de servicio, nunca lo he visto laborar en un colegio electoral. No pertenece, que yo sepa, a ninguna entidad de servicio público. Ese es José Gutiérrez. Sin embargo, sé del temor que se le tiene, del miedo, del chantaje que provoca, de su comportamiento para decir cualquier cosa, de su espíritu sensacionalista. De eso conozco de José Gutiérrez, el programador de radio más popular de esta región. Y no es posible que un comunicador se preste a hacer juicios a priori sobre otro comunicador, y más de la naturaleza de Jaime Tomás Frías Carela, a quien nadie puede señalar, porque ha sido un hombre que ha tenido principios sólidos. Salí de la nada y lo poco que tengo lo he conseguido por mí mismo, sin ayuda, sin padrinos, sin nadie que me esté protegiendo. Tengo más de 30, 40 años en la comunicación y no tengo nada. De manera que no tengo ni he tenido contubernio con nadie, no he tenido padrino, no he buscado padrinos y me he desenvuelto en esta sociedad con el espíritu de hacer una comunicación seria, objetiva, y mis trabajos de servicio social están más que conocidos. Fui escogido como presidente de la Junta Electoral de Santiago por una junta allegada al partido que hoy está cuestionándome, pero eso a mí no me preocupa. Los políticos tienen la política como su oficio y su misión es esa, y les respeto esa misión, y tranquilo espero el desenlace de cualquier tipo de acontecimiento. Los políticos viven de la política, pero no le voy a permitir a un comunicador, cual que sea, se llame José Gutiérrez, sea el programador radial más popular de la zona o quien sea, que ponga en entredicho mi moral y mis principios y mi objetividad en la Junta Electoral de Santiago, a la que le he servido en dos oportunidades como presidente de colegios, le he servido como suplente y a unanimidad fui escogido como presidente de esta junta. A ningún comunicador le voy a permitir cuestionar mi moral y mi conducta, y mucho menos a un parásito que lo único que ha hecho es hacer dinero. Ese es el programador radial más importante de la ciudad, sensacionalista, chantajista. Le temen
quienes no quieren caer en su boca. Le colocan anuncios que se lo dejan solo para que no los ataque. Ese no es mi caso. No chantajeo a nadie, no hago denuncias infundadas, no le abro un micrófono a un oyente cualquiera para hablar disparates. Probablemente el día de ayer le molestara a ese distinguido programero radial popular de la zona el hecho de que me refiriera a sus comentarios reiterados sobre las circunstancias que rodearon la muerte de dos jovencitos y otro individuo que murieron carbonizados en un accidente de Puerto Plata el pasado sábado. Hice el comentario a petición de la familia que está reclamando que le dejaran en paz, porque habían perdido sus hijos, los habían enterrado y ya no valía la pena seguir hablando, inventando cosas. Otros muchos me han pedido mi intervención para desmentir a este individuo que vive del sensacionalismo, de la mentira, de la especulación. Ese ha sido su norte. Y repasemos, tras 40 años en los medios de comunicación, ¿qué he logrado yo? ¿Qué ha logrado él? En el caso del programador popular de la región, residencias, más de una, en áreas residenciales de alta clase, villa veraniega en Jarabacoa, apartamento de lujo en Blue Green, Sosúa, apartamentos en Miami, locales comerciales en plazas comerciales de Santiago, cambia sus vehículos cada 6 meses o cada 3 meses, vehículos que cuestan más de $100,000, cobra en efectivo, supongo que para evadir impuestos. Ese es el resultado. ¿A qué entidad social pertenece? ¿Quién lo ve fuera de la televisión o lo escucha por radio? ¿A dónde va? ¿Con quién comparte? ¿A quién le ha hecho un favor? ¿En qué causa noble y social ha trabajado? Yo sí tengo un currículum amplio de servicio a este pueblo y a este país. Y a mí no me lo ha pedido nadie. Ese es mi compromiso como ciudadano, como individuo que llegó a Santiago en el 69 y logró un crecimiento en base a su tesón, a la superación personal. No he tenido que buscar protección ni de autoridad alguna o de algún grupo cuestionable. Nunca he tenido que tener protección porque siempre me he ajustado a la verdad. De manera que el programador más popular de la región, programador radial más popular de la región, no tiene la calidad moral para cuestionar a Jaime Tomás, como tampoco lo tiene ningún otro comunicador. Eso yo se lo dejo a los políticos que cuestionen, porque ese es su trabajo, ese es su oficio. Pero a ningún otro comunicador yo le permito eso. Y le advierto a ese programador que todo lo que diga se lo voy a estar respondiendo día a día, porque es tiempo de desenmascararlo. Es tiempo de decirle a la opinión pública quién es este personaje multimillonario, insensible, incapaz de dolerse del dolor ajeno, aun sea de sus propios compañeros que les rodean. Porque su única condición es hacer dinero, acumular fortuna, y lo ha logrado, y lo felicito. Pero en el caso mío no he tenido fortuna, pero me siento complacido de poder servir, de pertenecer a instituciones variadas, de hacer trabajo de maestría, de ceremonias a entidades de servicio público y de estar en la Junta Electoral de Santiago desempeñando un rol para el que me escogieron a unanimidad, rol que solo es cuestionado hoy por un partido por asuntos propios de la política vernácula, que eso hay que entenderlo. De manera que trabajo en la Junta de manera honorífica. No me pagan un centavo por ser presidente de la Junta Electoral de Santiago, que no me ha aportado nada. Los demás han ido a buscar brillo a la Junta. Yo he llevado brillo a la Junta Central Electoral, a la Junta Electoral de Santiago fundamentalmente, no a la Junta Central, a la Junta de Santiago. ¿Qué ha hecho ese programador popular?
nada, chantajear, sensacionalista como él solo. Y mejor no seguir diciendo más cosas, porque hasta ahora lo he respetado y me he mantenido al margen, porque conozco su formación, conozco los problemas de que fue objeto en sus tiempos de muchacho, y eso me merecía a mí algún tipo de respeto. Pero a partir de hoy ya ese respeto no sirve, ese respeto no lo voy a tener. Y cualquier cosa que diga ese programador contra mí, se la voy a responder. Él tiene medios y yo también. Él no tiene más capacidad que yo para hablar, ni tiene más moral que yo para hablar. Y para contraponer lo que estoy diciendo, sencillamente que se analice lo que yo poseo material y que se analice lo que él tiene material. Creo que es suficiente por hoy. Pero estaré atento a, no a lo que él diga, porque yo nunca lo he visto, sino a lo que él pueda decir y me puedan a mí decir que él ha dicho. Y con esto concluyo. Hemos escuchado las palabras del señor Jaime Tomás Frías Carela. En su condición de comunicador, se ha sentido afectado por opiniones de otro comunicador, y esa es su versión, esa es su respuesta, esa es su posición, que dará mucho de qué hablar a partir de ahora.